Thank you, Peter. Gracias. Y vamos a continuar con este viaje por la información del mundo y de Afganistán. Nos vamos hasta Estados Unidos. Allá el fiscal general Jeff Sessions ya puso en la mesa su renuncia luego de explicarle al presidente Donald Trump que necesitaba libertad para realizar su trabajo. Otro que se le va, el deterioro de la relación entre ambos, explica The Washington Post, comenzó el pasado mes de marzo cuando Sessions se negó a participar en la investigación sobre la interferencia de Rusia en las elecciones del 2016. La Casa Blanca, por su parte, se negó a confirmar si Donald Trump aún confía en su fiscal general. No he tenido esa discusión con él, afirmó el vocero Sean Spicer durante su conferencia de prensa. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 a.m. Participa en Imagen Televisión.